esta patria. Cosa fundamental, principal de la patria. Que se esté discutiendo como si se tratara de algo nuevo, o ahora hay una fiebre por el asunto de que se han dado cuenta que se están colocando banderas sin el escudo de la patria. Preocupa y respeto a símbolo de la patria, que no está puesta el escudo. Señores, pero eso tiene años. Y ahora, como una cuestión de moda, como una vaina de moda, que no es que se tenga una conceptualización de lo que es la patria. Aquí no se está, aquí se está dejando de enarbolar el valor de ser dominicano. Eso se está perdiendo aquí, ¿eh? Y ahora con una fiebre, con un can, con una... Eso es una chulería ahora, de que la bandera nacional se está tirando. Eso tiene años que se está haciendo. Y ahora como una fiesta, como si fuera, se tratara de qué será, una cuestión de Navidad. Pero no porque exista una conciencia de patria. Aquí se está perdiendo el valor de la patria. La lucha, que no es ideológica ni de principio, ni una doctrina de cómo debe vivirse y cómo debe amarse la patria, aquí no se practica eso. Cuando ustedes ven que aquí se está hablando de una coalición, de una unión entre Leonel, Luis Abinader y Quique Antún, eso significa de que entre los políticos no hay diferencia. Lo une intereses particulares y personales. Entonces, en un país donde no existan diferencia por un problema de pensamiento, que se parecen todos, que están cada quien está agrupado, pero por defensa a los intereses, y quién diablo va a repartir los cuartos y cuántos se van a beneficiar del dinero. Eso es todo lo que aquí se practica. Entonces, un país que en el fondo no se tenga amor a hacer una política de patria, podemos estar pensando en que van a colocar un escudo a la patria. Miren, usted ve esos tres. Propone cumbre, Leonel, Quique y Luis. ¿Por qué se le hace fácil? Porque ideológicamente, moralmente, esos tres persiguen la misma pendejada. Por eso, cualquier unificación que se den entre esos tres, no está pasando nada nuevo. Porque inclusive los tres, ninguno tienen contradicciones con Estados Unidos. Ninguno tiene una posición nacionalista. Ninguno cuestiona la incursión, la penetración que está haciendo Estados Unidos. Ninguno. Por eso, a mí no me sorprende que esos se unifiquen, porque moralmente esos son tres sinvergüenzas. O sea que no hay división, no hay forma de cómo no estar juntos si se parecen. Miren el caso que se está dando en Centroamérica. Estados Unidos, en Centroamérica, se está dando el caso. Estados Unidos, el imperialismo, ese país, el Estado, el gobierno, porque el país como pueblo, Estados Unidos como pueblo, es una maravilla. Pero los políticos, como el caso de Donald Trump, cuando se trata de aplicar política hacia los demás países, son unos terribles y unos desgraciados. Le vengo diciendo a ustedes, Estados Unidos, como no tiene guardia para pelear, lo que está produciendo es cómo dividir los pueblos de América y del mundo entre ellos mismos,
que se mantengan guerra interna, para que esa guerra interna de cada país sea el control que Estados Unidos ejerza a través de apoyar a uno de los grupos que están en guerra en cada país. Por ejemplo, Venezuela, enemigo total del grupo de Maduro, del grupo de Chávez. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Que hasta ha creado un presidente en el mismo Venezuela. Cosa esta, que lo intenten hacer en su país, para que tú veas. Pero así mantienen a Maduro ocupado, mantienen a ese pueblo que no puede hacer un crecimiento, porque es la forma de Estados Unidos hacer la guerra.